La importancia que da Jesús al tema del perdón es enorme. Es una característica muy importante, esencial de su mandamiento. No solamente porque, por ejemplo, la incluye en la oración que los apóstoles le piden, que les enseñe a rezar, sino porque una y otra vez está volviendo sobre este tema. Podía haber sido una teoría hermosa, elevadísima, difícil, si no hubiera sido porque él la llevó también a la práctica. Pienso sobre todo en el momento de la cruz, cuando se convierte en el abogado defensor de sus propios enemigos, de los que le han hecho el daño terrible de la tortura y de los que están entregándole a la muerte. Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Además, se convirtió enseguida en un distintivo de sus seguidores. Por ejemplo, el primer mártir, San Esteban, muere precisamente con esas palabras en la boca: Señor, no les tengas en cuenta su pecado. Pero el perdón, siendo algo nobilísimo, que a nivel de exigencia, no a nivel de instancia, sino a nivel de exigencia, solo el cristianismo pide a sus seguidores, tiene un elemento en el que Jesús insiste, y es la necesidad de que también nosotros seamos perdonados. Es decir, podía haber el Señor insistido en la importancia del perdón, la urgencia del perdón, la necesidad del perdón, la obligatoriedad del perdón, poniendo a Dios como modelo. Eso hubiera sido lo esencial, pero incluye siempre ese otro punto, porque tú también necesitas ser perdonado. La medida que uses la usarán contigo. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en esta parábola de hoy, que acabo de leer, es el mismo tema, aunque no lo diga con esa frase. Uno que tiene una gran deuda y que pide perdón y en cambio no es capaz de perdonar a alguien que tiene una deuda muchísimo menor con él mismo. Por eso creo que no solamente tenemos que recordar la petición, la orden del Señor de que debemos perdonar, sino también la necesidad que tenemos de ser perdonados. Si lo vemos desde esta perspectiva, es decir, si lo vemos al revés, podemos imaginar que cada uno de nosotros sabe, y cada uno debería de saberlo, que necesita ser perdonado y que se va a encontrar con esa persona que tiene el motivo y el derecho a perdonarnos o no perdonarnos, porque le hemos ofendido, en definitiva, Dios, se va a encontrar, y que como vas a encontrarte con él y necesitas ser perdonado, te conviene llevar por delante algunos actos de perdón que tú has llevado a cabo, para que cuando te encuentres con él le puedas decir: te pido perdón, no lo merezco, lo siento, pero mira, yo he hecho esto, esto y esto, y también he perdonado a estas personas. O sea, veamos la parábola de hoy al revés. Este señor que tiene la gran deuda, antes de ir al rey a decirle: perdóname, en fin, no he podido pagar, antes de eso ha ido buscando quiénes eran los que a él le debían, y ha ido diciéndoles uno a uno: te perdono, te perdono, te perdono. Y luego va al rey y le dice: mira, lo siento, te debo muchísimo dinero, perdóname, y mira, yo he perdonado a estos que no me debían tanto como yo te debo a ti, pero es lo que he podido hacer. Y seguramente, en este caso, con mucho más motivo, el rey le habría perdonado. Es decir, si uno tiene una ofensa, si a uno le han hecho una ofensa, uno ha sido el ofendido, lo que tiene que hacer es alegrarse. Sé que esto puede parecer estúpido, pero como la deuda que tenemos con Dios es muchísimo mayor que la ofensa que hayamos recibido de cualquiera, nos conviene perdonar. Tengo un motivo para perdonar a alguien, qué bien, porque yo necesito ser perdonado por Dios muchísimo más que lo que yo pueda perdonar a cualquiera. Hay situaciones, naturalmente, en la vida en las que las ofensas que nos han hecho son tan espantosas, tan graves, a nosotros, a nuestros hijos, que cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo perdonar. Hay que suplicar a Dios la fuerza para esos momentos de perdón heroico. Pero la mayor parte de nosotros
durante toda la vida no vivimos esas situaciones espantosas que por desgracia se viven, pienso en Nicaragua, Venezuela, en Siria, en Irak, en seguro Centroáfrica, Nigeria, y a lo mejor a niveles más cotidianos en cada uno de los países. Pero la mayoría no sufre esas ofensas terribles, esos perjuicios espantosos. Son ofensas más de andar por casa, más de que una persona te ha criticado, más de que una persona ha sido injusta o desagradecida, más de que una persona quizá ha abusado de tu confianza, en fin, te ha engañado. Bueno, y esas cosas te han creado un dolor, te han llevado incluso a la desconfianza, no solamente hacia esa persona, sino hacia todo el género humano. Bueno, ¿y tú qué? Y siempre tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Es decir, cuando me siento víctima, también tengo que pensar si yo he sido o no culpable, no a lo mejor con esa persona de la cual soy víctima, sino con otros o con Dios en definitiva. Por eso, la medida que uses la usarán contigo. Te conviene llevar unos cuantos abogados defensores a la hora de presentarte ante el juez y que puedas decir: este hablará por mí, me ofendió, le perdoné, Señor, te lo suplico, ten tu misericordia de mí, porque yo te debo a ti muchísimo más que lo que ellos me han podido deber a mí. Que así sea.